Que se llama Ciudad Cantal, cerquita de San Juan Chamula, y las mujeres andan con un terno de color, de colores también cívicos, pero se amarran por el frente y se les hace como una especie de capita. Voy, Juanjo. Y este es el terno de los hombres. Me encantó. Y como ahora estamos celebrando muy mexicanamente a los muertos, a los vivos, a los muertos en vida, a los muertos muy vivos, a los que se pasan de vivos y a aquellos que quieren señales de vida también. Bienvenidos a este cementerio Camposanto. Gracias por acompañarnos, amigos. Tengo el honor de contar aquí a mi derecha a un queridísimo amigo de conocido en Puebla, que viene desde el distrito de la Ciudad de México, que expresamente para esta noche, para tocar el acordeón conmigo, se llama Bruno Tapia. Apenas para encontrar ese faro que me lleve al